Hello, good evening. Good evening, mister. How are you today, sir? I am fine, and you? Excellent, doing fine. Can you hear me well? No, no entendí, teacher. ¿Puedes escucharme bien? Yes. Okay, very good, excelente. Estoy probando a ver cómo se oye el sonido. Ahorita se escucha bien. Perfecto, entonces estamos bien. Es que la otra computadora, ¿sabes qué? Algo le pasa, el micrófono como que no suena muy bien, pero solo con Zoom. Quizás hay que configurarle algo, pero sí, así suele suceder con ciertas aplicaciones que fallan. Hay que poner en práctica la clase de ayer, hablar a soporte técnico. There we go, yes. Hey, sí, pero ya con esta computadora no tengo ningún problema. No problem. Okay, Dennis, how are you today? Hi, teacher. Well, my day. ¿Cómo sería? I'm fine. Well, bastante. You say that you were working on a project yesterday. ¿Cómo sería? Same project. I working in same project. For 2 years. Oh my goodness, that's a big project. It's so big, creo que sería, ¿verdad? Yes, it's huge. It's about a purchase order. Okay, a purchase order. Purchasing order for the all team, the web help, bueno, antes se llamaba OneLink, entonces, bueno, ahí. OneLink, now it's different company, huh? Ajá, different name and some company, yeah. Okay. So you're going to be a famous person then? You will be a famous person after that program is done. Se podría, maybe. Yeah, porque si es un programa grande, vas a ser famoso. I don't know. Program is, como se me escapó para decir, grande. It's huge. It's huge. But it's inner. Procesos internos, mm-hmm. o de insight, o sea, no tiene mucho realce como otras cuentas, como otros tipificadores, entonces. Okay. Solo contadores, cosas así. All right, but must be important. Tiene que ser importante para que sea, estás trabajando bastante en él. Sí, yes. Okay, very good. Thank you, Dennis. And Carla Lizette, how are you today? You look great today, Carla. Hello, teacher. I am fine. And you? I'm doing fine. Thank you for asking. And tell me, what's new? Sorry, no escuché. What is new? I don't know. Mm-hmm. Okay, very good, excellent. All right, and Julia Margarita, how are you today? Okay, let's start with the class today. Yesterday we were working on how to make a phone call for tech support
aprendimos unas formas de hablar y de reportar un problema. ¿Sí? In case that your computer doesn't work, and how to call and report the problem, how to introduce myself, identify who is calling, and I have to say my name, I have to do the greetings, good afternoon, my name is Antonio, and I'm calling from accounting department. El que contesta es, good afternoon, my name is Antonio, and this is tech support, how can I help you? Yes. All right, eso es lo que aprendimos ayer. ¿Alguien no se acuerda o alguien no tuvo algún problema de en la lectura o algo de, o todavía siente que no puede reportar un problema? Por ejemplo, yo a Mario, Mario, tengo que reportar ese problema yo, ¿eh? Pero la cosa es que aquí nadie trabaja en tech support. Si no puedo llamar a Carla y decir, Carla, no. A Dennis hay que... Dennis lo vamos a llamar. Oh, no. En dado caso, a mí me llaman cuando son problemas, cuando son bugs. Por ejemplo, issue es tech support. O sea, es la first wall, primera barrera. Sí. Issues, sí, issues, es cosas que, bueno, no es un problema. Eso fue lo que trataba ayer más o menos de entrelazar. Por ejemplo, con un issue, todo el sistema puede sobrevivir por un largo tiempo. Sí. Y un problema no. No, un problema, never, yes. Por ejemplo, el issue, ayer yo tenía un problema con el micrófono, ¿sí? Porque no me afectaba solo a mí, sino que afectaba a toda la clase. A todos ustedes no podían oír. No podía ser un issue eso, era un problema, ¿ya? Entonces, tenemos que arreglarlo, Dennis. Tenemos que arreglarlo. Está lleno. Va a ser una locura cuando venimos. Y no es viernes todavía, imagínate cómo están hablando ya. Como ya pagaron. Oh, ya pagaron. Por eso está yendo todo. Me lo imagino que está con una botella de depresivos. Quiero ver quién es. Miguel es. Miguel. Ah, Miguel Espinosa. Miguel. ¿Dónde estás? En el súper, ¿ah? Okay, so that's what we were talking about, and also we went over and explained what the difference was between issue and a problem. This is okay, dijimos ayer, right? And let's see, issue and a problem. Yo creo que a Mario le está dando problemas el micrófono, ¿verdad? Okay, there you go. Okay, today we are going to be working on would like. ¿Alguno de ustedes ha trabajado alguna vez o ha visto el uso del el would y el like together? Junto el would con el like. Would like. I would like. No, es me gustaría, teacher. ¿Eh? Sí, ajá. ¿Y para qué lo usamos ese would like? ¿Para qué lo usamos el would like? ¿Para qué piensan ustedes que usamos el would like? Sí, alguna vez lo usamos. Para decir algo que quisiéramos. Ok, to ask for something, ¿verdad? Entonces, a would like es un conditional, es un conditional form of the verb like. Eso es todo, ¿sí? Es un conditional, es la forma condicional del verbo like. Yes. Like es gustar, ¿verdad? Pero cuando le ponemos el modal verb would, ya viene a ser me gustaría, gustaría. Yeah. Entonces, por eso es que es la forma condicional del verbo like. Y
Lo que indica, it indicates. Sí, Emerson. Teacher, y solo el would, ¿qué significa? Would. La pronunciación sería would. Así, would. Would. Ah, ok. Ajá. Ese es un modal verb que agrega el ría a los verbos. Yes. Ería, le agrega el ría al verbo. Entonces es un modal verb que modifica un verbo aumentándole la palabra ría al final del verbo. Por ejemplo, si yo digo I would eat. ¿Sí? I would eat. ¿Qué quisiera decir en español? Comería. Comería, sí, ajá. Solo le agrega la ría al verbo. Entonces, cuando es un modal verb, yes. Pero en este caso lo vamos a usar con el verbo like, yeah, que va a ser un condicional. Un conditional con el verbo like. Entonces, en ese nos vamos a concentrate using the modal verb with the like verb. And when we use it like this, it indicates that I want something. Something. Indica que quiero algo, ¿verdad? I want something, but now. Now, yes. En el tiempo de ahorita. I want that now or in the future. Eso es lo que indica. I would like. Lo vamos a ver como un conditional, una forma condicional del verbo like, and it indicates when we use it, it will indicate that I want something now or in the future. Por ejemplo, si yo digo I would like to go to the zoo. ¿Sí? I would like to go to the zoo. Estoy indicando que quiero algo, ¿verdad? Quiero ir al zoológico. I would like to go to the zoo. Quiero ir al zoológico. Entonces, eso indica que algo es lo que quiero. I would like to go to the zoo. O también lo podemos usar para to ask something. To ask for something. For something. Lo podemos usar para preguntar para algo. Por ejemplo, en el caso de que los que andan en el súper ahorita, I would like a beer. Yeah? I would like a beer. Yeah? Entonces, eso está indicando que I'm asking for something. I would like a beer. Yeah? O si usted quiere un trabajo y está aplicando por eso. Dice, I would like to apply for the job. I would like to apply for the job. Yes. Sería, me gustaría aplicar para el trabajo. Sí. I would like to apply for the job. O también, en vez de decir job, podemos decir the open position. Open position, yeah. The open position, yeah. La posibilidad que se abrió, ¿verdad? La posición que se abrió. Entonces, eso, I would like to. En este caso, lo estamos usando para preguntar por algo. Yeah. I would like to. También lo podemos usar to offer something. To offer something. Lo podemos usar I would like to. Por ejemplo, Miguel, where are you? Miguel se perdió. Okay, to offer something. Entonces,
Podemos decir Mario, would you like a cup of coffee? Yeah. Sí, Mario, would you like a cup of coffee? Yes, would you like a cup of coffee? Entonces, lo estamos usando también para ofrecer algo, sí. To offer something. Would you like a cup of coffee? O si alguien llega a su casa, le puede ofrecer algo para tomar. Would you like something to drink? Yeah. Could you like? Would. Acuérdese que es would. Como madera. Yes. Así, would. Como la madera, would. Y se lo pueden escribir así para acordarse que la pronunciación es would, sin la L. Yeah. No would. Would, no. Like, would. Like Woody. Woody. Like Woody. Yeah. Like Woody. Yes. Would you like something to drink? Yes. Would you like something to drink? Would you like something to drink? Would you like something to drink? Entonces, eso es cuando to offer something, ¿ya? Yeah. O también lo podemos usar para indicar things that I want to do. Yeah. To indicate things that I want to do. Yeah. Para indicar cosas que quiero hacer. Things that I want to do. Yeah. Por ejemplo, I would like an apple. An apple. Yeah. I would like an apple. Yeah. Things that I want to do. So I want me quiero comer una manzana. I would like an apple. I would like an apple. What would you like to drink? Si va allá por el Paseo del Carmen, ¿verdad? Un viernes en la noche, sábado, por la mañana, la madrugada. What would you like to drink? Yes. Usted puede decir, oh, I would like a... Y usted pide lo que usted quiera, ¿verdad? Right? Yeah. I would like an apple. Entonces, we can use it for that. I like to drink... Y ayer aprendimos que lo podemos hacer contractado, ¿verdad? I'd like. Por ejemplo, si queremos viajar a la Unión, I'd like to travel to la Unión. Yeah. I'd like to travel to la Unión. Me gustaría viajar a la Unión, para la Unión. Y por último, la otra forma como lo podemos usar es to ask a question. You can use it to ask a question as well. To ask a question. No podemos, what would you like to do? Por ejemplo, van por el Paseo del Carmen. Ya un Friday en la noche y le pregunta a su amigo, hey, what would you like to do? Yeah. What would you like to do? Yeah, what would you like to do? Yeah. Sería como haciendo una pregunta, ¿verdad? ¿Qué le gustaría hacer? Yeah. Oh, where would you like to go? Where would you like to go? Yes. Entonces, we have seen that the would like, we can use it for different scenarios. We can use it to ask something, to offer something, and to indicate things that I want to do or things that I want to eat, or to ask a question. We can use it in a different ways. Okay. ¿Alguna pregunta de los usos de would?
Teacher, ¿y en qué contexto o en qué se diferenciaría con el I want? ¿Cómo? I want es yo quiero, algo que yo quiero, ¿verdad? I want. No, no tiene, no tiene, no se parece. No se parece. No. Por ejemplo. Porque si digo I want to eat, sería quiero comer, ¿verdad? I want to eat, se oye como un command, un command. It would like, se oye más polite. Would like. Yeah. Listo, listo. Uh-huh. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta acerca del uso de would? Hoy están violentos, ¿ah? Mister, una consulta, pero no es de este uso, sino que cuál es la forma larga de la donde puso contractada it. Ah, I'd. Sí. I'd. Este es lo que vimos ayer, que lo podemos contratar, este, would. Ah. Uh-huh. Gracias. Like, okay, no hay problema. Well, esa es la forma contratada de I'd. I'd like to travel to La Unión. Yeah. Okay, very good. Excelente. Okay, entonces, let's continue with the book. Hello. Ayer hicimos, let's do a review. Estuvimos trabajando. This is the last thing we did yesterday, last night. We were checking for problems estábamos practicando cómo reportar un problema, ¿sí? Cómo to call the tech support y reportar a different type of issues. Por ejemplo, issues with a new software, que son los más common, ¿verdad? Cuando le instala un new software, nosotros de usuarios somos bien reluctant a nuevos software. Y no, el otro estaba mejor, ¿para qué lo cambiaron? Y esto no sirve, ya, yeah, no, que ¿para qué? Si todo estaba bien. No, somos así, ¿verdad? Pero aunque el new software sea mejor que el antiguo, ¿ya? Porque por eso se hacen updates en los software, porque los features que tiene ya son para las nuevas cosas que hay que manejar. New things that you have to handle, the old programs can handle. That's the reason we have Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, 12, y no sé hasta cuándo va a llegar, pero por eso tenemos todas esas updates, ¿verdad? En los softwares también tenemos new updates. Entonces, esos son los common problems that the customers call today. Good morning, Dennis. This is Antonio from accounting department. Listen, the new software that you guys make, it doesn't work. It doesn't recognize my T accounts. Yeah, okay. So, esos son. También, muchos de los errores más comunes, most common, son los no internet access. Yeah. A veces se va la señal. A veces, claro, es que no tiene internet y nosotros, hey, Dennis, ¿qué pasó? Mira, el internet, ¿qué pasa? ¿No trabaja? ¿Qué pasó? ¿Para qué te pagamos? Y es claro, tal vez que no hay internet. Yeah. Ok, nosotros desarrollamos, así somos. Virus es otro. Yeah. Que bajamos music y videos y vemos YouTube sin el trabajo y luego la computadora se llenó todo de virus. Yeah. Those are common problems. Deleted files. Por mistake, le presionamos la tecla donde dice delete y toda la computadora se borra. Okay. Oh, paper stuck in the printer. Se atora el papel. Yes. Or the USB ports out of order. Me sale ahí que no la reconoce. Or funny noise in the CPU. A veces el fan, el CPU fan, es el problema que está haciendo ruido. Hay que cambiarlo. O a frozen screen. Eso es la más común, que se le pega la pantalla y no quiere pasar de ahí. Eso es lo que vimos ayer, last night. Y ahorita acabo de, I just explained to you the different uses of would like. In this case, we're going to be using the would like to report a problem. I would like to report a problem. Me gustaría reportar un problema.
I would like to report an issue. Me gustaría reportar un issue, un inconveniente. Issue es un inconveniente. Acuérdense que ayer dijimos que el inconveniente de, era cuando yo tengo un inconveniente que es mío. Por eso, I forgot my lunch. Ese es un inconveniente mío. Pero si digo, I lost my job, ese es un problema de la familia. Porque no va a comer ni ellos ni yo. Ok, entonces es un problema. And también puedo decir, I have trouble with. Trouble también es un tipo de problema. Trouble. Es trouble más que todo es un inconveniente que yo tengo. I have troubles with. Tengo inconvenientes con. Yeah. I have trouble understanding you. ¿Sí? Tengo inconvenientes entendiéndote. Yes. I have troubles with the new PC. Tengo inconvenientes con. Entonces, cuando para reportar un inconveniente, usted dice, I have trouble with. Yeah. I have trouble with my new computer. I have trouble with my new printer. I have trouble with my classmate. No, espero que eso nunca diga. It does. I would like to report a problem. Report a problem. Then common issues to report is, it does not seem to work. Ese es el más común, ¿verdad? Porque los usuarios dicen, hey, parece que no trabaja. Yeah. Ese es todo lo que dicen los usuarios. El otro common issue to report is that it makes a strange or it makes a funny noise. Yeah. Strange es un ruido extraño. Funny noise es un ruido como chistoso. Es un ruido chistoso que hace. El otro common issue to report is it does not turn on. Este, it does not turn on. Turn on quiere decir prender. So, it does not turn on. No prende. Lo que sea que esté reportando. My computer, it does not turn on. Oh, my printer, it does not turn on. Eso sería para reportarlo. ¿Alguna pregunta de estos pronunciaciones o las palabras o el vocabulary que estamos aprendiendo? ¿No? Yo, teacher. Okay. Ahí donde dice I have trouble. Trouble. ¿Qué significa? Yeah. Es inconveniente. Okay. I have trouble. Por ejemplo, cuando el micrófono de uno de nosotros no nos trabaja, pueden decir así, teacher, I have trouble with, I'm not listening you, or I'm not listening to my classmate. I have trouble listening. Yes. Tengo inconvenientes escuchando. Yeah. Ese es trouble. Es como un problema, ¿verdad? ¿Sí, Melissa? And it makes a strange, ¿cómo es la pronunciación? It's strange. Strange, o funny noise. Strange es extraño, ¿verdad? Y funny es chistoso. Thank you. You're welcome, Melissa. No problem. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio ahorita donde what are the common issues you have in your workplace? Yes, los issues comunes que usted tiene en your workplace. Yeah, entonces we're going to write down the most common problems you have with the equipment in your office, and we're going to write the problems you and your classmate have in common in the middle section. Ok, entonces en la middle section sería esta de en medio. Yeah. Entonces aquí vamos a escribir nosotros los common problems que yo tengo en mi trabajo. Yeah. Y cuando le pregunte a alguien, what are your common problems you have? Esos problemas los va a escribir en la última columna. Ya cuando tenga la última columna llena y la primera columna de suyo, que estos son los problemas en su trabajo, los de aquí. Estos son los de su amigo, su compañero o classmate en el trabajo. Y en medio vamos a poner, we're going to write the common problems between yours and your classmate. Yeah. Entonces, dice, write the problems you and your classmate have in common in the middle section.
The middle section sería esta sección. Ok, entonces escribamos unos 5 problemas. Common issues you have in your workplace. Yes. Y escriba, write down the most common problems you have with the equipment in your office.
Are we almost done? Carla, are you done? Yes, teacher. Okay. And Dennis, are you done? No. Yo digo que sí. Okay, entonces le vas a, tú y Carla, tú le vas a preguntar a Carla, por ejemplo, Carla, what are the most common problems you have with the equipment in your office? Las que ella te diga, entonces tú las escribes en el lado de derecho, okay? Y después Carla te va a preguntar a ti, Dennis, what are the most common problems you have with the equipment in your office? Ella, tú le vas a dar los tuyos a ella y ella los va a escribir a la derecha. Then, después, Carla va a reportar, well, the problems Dennis and I have in common are, y ella va a decir lo que tiene en medio y tú también vas a decir lo mismo. Well, the problems that Carla and I have in common are, y tú dices cuáles son, ¿ok? Listo. Okay. Bueno, ¿cómo sería la pregunta, teacher? Yeah. Carla, what are the most common problems you have with your equipment in your office? What are the most problems? What are the most common problems you have with the equipment in your office? What are the most common problems you have with the equipment in your office? Equipment sería... Equipment. Equipment. Yes. What are the most common problem you have equipment? With the equipment. With the equipment in your office. In your office. Ah, sí está. Sí, uh-huh. Listo. Okay. Carla, what are the most common problem you have with equipment in your office? Okay. I don't have internet access in my computer. Okay, don't internet access in my computer. Usually we doesn't have the implement of client. My computer, it doesn't have a connected with the prime key. Can you repeat? Bueno, las últimas dos. Yes, the last two. The last two sentences, yes. The last two sentences. Okay. Usually, we doesn't have the implement of client. Equipment. ¿Qué equipment es ese? Equipamiento de limpieza. Okay. Y eso. No, porque las escobas y los trapeadores no se pueden reparar. Pues no entendí. Eliminémoslo. Sí, equipment son como las computadoras, impresoras, los, ¿cómo se llaman? Laptops, machines, el router, un router que no trabaje. Okay, entonces el otro era my computer, it doesn't have connected with the printing. The print.
Y ustedes vayan al centro de control. Y esa es la, Carla, esa es la televisión que tiene prendida. Yes, teacher. ¿Le puede bajar, por favor? Va. Listo. Ok, entonces fue, dijo que internet connection fue una, ¿verdad? Y la otra fue, no la, I didn't get it, la otra no la entendí. Her computer doesn't connection with the printer. Oh, it doesn't have connection with the printer. Oh, okay. It doesn't recognize the printer. Reiniciar, restart. Okay. The computer doesn't recognize the printer, algo así. Okay. Mm-hmm. Esas son las dos. Okay. Maybe, también. Okay. Ahora, Carla, tú pregúntale él. What are the most common problems you have with the equipment in your office, Denny? Pregúntele, Carla. What are the most common problems you have with the equipment? Equipment in your office, Dennis. User password is deprecate. Okay. The system no show purchase and list. No sé si se pronuncia. Purchase list correctly. Yes, I have purchase list. SAP, SAP, el nombre propio. SAP, Is not respond fastly. Okay. VPN is working slowly. Okay, very slow. Very slow. Computer is ¿cómo se dice? Sobrecargado, over loaded. Y it's old. Creo que es común. Okay. No, eso es problemas comunes. Ok. Ahora, Carla ya escribió todo eso, ¿verdad? Yes, teacher. Ok. But, no. No tenemos problema en común. Ok, so, entonces. Solo la escoba, pero no se puede reparar. Es lo único. Yes, well, the between Dennis and I, teacher, we don't have any common problems. Yeah. Entonces, así va a decir, between Dennis and I, we don't have any common problems. Repeat, please. Mm-hmm. Dennis and I don't have common problems. Yes, between Dennis and I. Between Dennis and I. There aren't have a common problems. There aren't any common problems. There aren't any common problems. Very good. Excelente, good job. Ok, Dennis, ahora te toca decir lo mismo a ti. Carla and I, there aren't common problems. Ok, between Carla and I. Between Carla and I. There aren't common problems. Any problems. Common problem. Any common problems. Yes, very good. Excelente. Okay. Ahora vamos a tener a Julia, Margarita y Jacobo.
Tú le vas a preguntar a Jacobo a Margarita y Margarita te va a preguntar a ti. El mismo ejercicio vamos a hacer. ¿Ok? Where are the most common problem you have with the equipment in your office, Margarita? Hola. Hello. Hello. Teacher preguntó, dijo de los problemas en el trabajo, ¿verdad? Ajá, sí. Excuse me, can you repeat the question, please? Dígale. Okay. Espérame, deja. Lo siento. Sí. Espérate que Julia, Margarita te diga eso. Perdón, teacher. Sí, pregúntele a usted que le repita la oración otra vez o la pregunta. No. Repita. Uh-huh. Ahorita está como que como que nosotros no estuviéramos aquí, Margarita. Nosotros no existimos aquí, o sea, solo está usted y Jacobo, son los dos, entre ustedes dos están conversando. Y Jacobo le está preguntando a usted acerca de los problemas, ¿verdad? Que el ejercicio requiere. Y después usted le va a preguntar a él de los problemas también y por último vamos a ver cuáles son los comunes problemas comunes que tienen ustedes, los van a escribir en la columna de medio. Ahorita usted tiene unos problemas, ¿verdad? Que usted escribió que usted son comunes con los equipments, con los equipos de su oficina, usted ya lo escribió eso. Ahora Jacobo le va a preguntar por esos problemas a usted y usted se los va a decir a él en inglés, ¿verdad? Y después usted le va a preguntar a Jacobo y los que Jacobo le diga los va a poner en la tercera columna de su cuaderno, ahí en la tercera columna. Y el otro va a ser que usted va a comparar los problemas que él tiene en el trabajo y los problemas que usted tiene en su oficina. Y si hay alguno en común, ese lo va a escribir en la columna de medio y eso lo va a reportar usted. También Jacobo va a reportar cuáles son los comunes entre ustedes dos. Ok. Ok, Jacobo, ya. Yeah. Hoy sí. What are the most common problems you have with the equipment in your office, Margarita? Ok. Check electric connection. Con el equipo, Margarita, con el equipo. ¿Cuál es el problema que tienen? Ese es mi equipo. Es revisión. Sí, pero ese no es problema. Sí, porque es eléctrico. Es como un problema eléctrico. No, pero no. El problema sería no prende. La luz, hay una luz roja. Hace un sonido. No. No se conecta al internet. No reconoce la impresora. El papel está atascado en la impresora. Esos son problemas. Sí. Híjole. El problema es que no trabajo con nada de eso, teacher. Oh, bueno, entonces la lavadora se no trabaja la lavadora. La cocina no prende. Yes. Okay. Okay. Esa sería su oficina. Yeah. La aspiradora no aspira. Sí. El chorro no. O cualquier cosa. Oh.
entonces tengo que hacerla de nuevo. Ok, ok, está bien, no hay problema. Está bien. Ok, Jacobo, entonces con Edgar Pineda. Ok. Uh-huh. Ok, teacher. Okay. Where are the most common problems you have with the equipment in your office? Edgar. Edgar, sí. I lose connecting to internet access in my computer. Okay. And internet. Espérate que le escriba. Hold okay, on. Okay. Yes. Lose internet access with his computer. Yeah. Mm-hmm. Okay. And I have several virus in my computer. Several virus. Virus. Mm-hmm. Virus. Your computer. Okay. I lose two users for connecting and in general department. Repeat this. I lose two users for connecting in general department. Jacobo, solo le así, mira, Edgar. Oh my God. Sorry. No, está bien, está bien. Es que ustedes dos, acordate, lo mismo que le dije a Margarita, ahorita existe solo a Jacobo y Edgar, ese es el único canal que hay. Entonces, si hay algo que no entiendes, tienes que preguntarle a él directamente, Jacobo. Excuse me, Edgar, can you repeat the third issue or the third problem? I didn't get it. O sea, esa es la comunicación que tú tienes que tener. Si algo no entendiste, no tienes que tener pena preguntar por aclaración. Can you please repeat the answer or the question or the issue? Okay, yes. Las veces que sea necesario. O sea, son ustedes dos están. Ahorita es como que estuvieras en la vida real tratando de encontrar un problema, ¿sí? Y si Edgar te está diciendo un problema que tú no entiendes, tienes que preguntar por clarificar eso. I'm sorry, I don't listen in, because your audio and interference. No sé, la red quizá falla. Repeat, please. Repeat the free answer. Okay. I lose two users for connecting engineer department. Department. Yes. Department. Okay. And only that. Okay, switch. Thank you, Dile. Thank you, Dile. Thank you. Okay. Okay, Edgar, ahora pregúntale tú a él. Okay. What are the most common problems you have with the equipment in your office? I have problem with the CNC milling machine. The milling machine do not start. Excuse me. Repeat, please.
I have a problem with the CNC machine. I'm sorry, I don't understand. Milling machine equipment se oye cortado. No logro. Es que es, hay una máquina que se llama end mill machine. End mill es una que tiene esa, tiene agarraderos así y la baja así como, como una, un taladro, ¿sí? Okay. Se llama end mill. End mill machine. End mill machine. Okay. What else? Okay. I have problem with email. The email are not sent. Okay. The email not sent. Okay. Very good. I have problem with the plasma cutter. There is a alert on the ice in ice. Alert. You have problem with the plasma cutter. Plasma cutter. Alert in stay the air. Repeat, please. I don't understand. Equipment. Use air. Use air. I have alert in the state air. You don't have problem with the plasma cutter and stay alert air. So. Es que se le escucho entrecortado, no sé si es mi red o no, no sé. Él se oye entrecortado, sí, yo lo oigo entrecortado también. Pero parece que es la red. Okay. My red. No, Jacobo, parece que los audífonos o algo no está trabajando. Yo creo que son los audífonos que tienes dañado o tenés que fijarte los más cerca. Sí, ajá. Como el movimiento, como que te hace mucho ruido. Hello. Ahí está, sí. Hoy sí. Ok. There is alert on the air system. On the air system. Okay. I repeat your problem. You have a problem with the plasma alert and the air system. No, alert on the air is use air function. No air
No se escucha. I understand, sorry. Se te corta más, como que tenés un falso en el cablecito del micrófono. Ajá. Hola, hoy sí se escucha. ¿Así? Sí, así. Ok, sería alert en instead de aire, en la entrada de aire. Ah, ok. In a the panel in a alert. In a important panel. Ajá, ajá. The panel show alert the air. Air. Uh-huh. Air. 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 Ajá. Air. Okay. Okay. Air. Air. Very good. Excelente. Good job. Entonces. Vean si tienen algo en común. Yo no escuché nada en común, ¿verdad? So, no, no common. No. Oh, no. Okay, between Edgar and I, teacher, we don't have any common problems. Yes, we don't have any common problems between Edgar and I. Problem. Y Edgar va a decir, between Jacobo and I, teacher, we don't have any common problem. Eso sería. Ok. Vamos a pasar lista y nos vamos a ir al break. Y después seguimos con esas, con la lectura. Ok. Tenemos a César Manfredi. ¿No? Dennis Vladimir. Present. Thank you. Edgar Edemir. Present. Thank you. Emerson Eli Moreira. Present, teacher. Thank you. Eric Armando. Here, teacher. Thank you. Giovanni Alexander. I'm here. Present, teacher. Thank you. Imer Alberto. Present, teacher. Thank you. Jacobo de Jesús. Present, teacher. Thank you. Jonathan Salvador. Okay. Jorge Alberto. Okay. Juan Carlos. No. Julia Margarita. Present, teacher. Thank you. María Jesús Martínez. Present, teacher. Mario Osvaldo Martínez. Present, Mr. Thank you. Melissa Esther. Present. Thank you. Nelson David. Present. Thank you. Wilfredo Antonio. Okay. Celia Judith. Present. Thank you. Miguel Ángel Espinosa. Of course. Okay. Esmeralda Noemí. No. Carla Lisette. Present, teacher. Thank you. And Janet Esmeray. No. ¿Alguno que no lo haya llamado? Teacher. ¿Sí? Hay un compañero en el chat que se está reportando que dijo presente. ¿Quién es? César Cervellón dice, dije I am here, pero creo que no me escuchó. Ok, César. Ok, sí, no lo escuché. Ok, thank you, María. ¿Alguien más que no haya llamado? Si a todos los llamé ya, entonces let's take a break. Regresamos a las 9:16, ok. Enjoy your break.
Hello. Hello. Okay, we're back. Hello, Mario. Hello, Jacobo. Hello, Dennis. Okay. Hello, Antonio. If I can have Mario and let's see, Mario and Janet. Yes. Now, the question is the same question. What are the most common problems you have with the equipment in your office, Janet? Or if Janet is asking to Mario, what are the most common problems you have with the equipment in your office, Mario? Y lo va a escribir en la tercera columna. Yes. La primera columna es la suya, la que está hecho. La tercera columna es la de su compañero que le está dando. Y al final, reporta cuáles son las, los problemas comunes entre los dos ustedes. Ok. Ok. Ok, go ahead, please. Con Janet. Voy a iniciar. Ajá. Voy a iniciar haciendo la pregunta, Janet. Teacher, no sé si esta práctica está relacionada a algo que estaban viendo porque yo recién voy ingresando. Oh, ok. Lo siento, Janet. I'm sorry. Ok, vamos a. Entonces, solo escuche para más o menos entender qué es lo que estamos haciendo. Ok, Xenia, Judith, please. Ok. Pues voy a iniciar, Xenia. Xenia, what are the common issues you had in your workplace? Yeah, what are the most common problems you have with the equipment in your office? Ah, okay. What are the common issues you had in your office? Okay, we have troubles with the car office don't clean after a trip. Repeat, please. We have troubles with the car office don't clean after a trip. Okay. Yes. Next. We have troubles with the internet. It doesn't connect when it's raining. Okay. I will like to report the printer. The accounts don't print the checks. Okay. And I would like to report a problem with the fax. It doesn't turn on. Very good. Okay. Only. That's it. Okay. 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 What are the most common problems you have with the equipment in your office, Mario? Okay. The number one, the computer does not turn on. Okay. My user is blocked. Okay. My phone does not get a write-on.
Okay. The connection is slow. Okay. The scanner is failing. Okay. Creo que no tenemos en común, ¿verdad? We don't not common problems. We don't that. Have any common problem. We don't have any common any, problem. Any common any problem. Common problems. Sí. Y Zenia, ¿cuál fue el último problema que le dijo él? Scanner is feeling. Feeling, I don't know say. ¿Qué es feeling? Zenia? I don't know say feel. No sé qué significa feeling. Scanner is feeling. ¿Y por qué no le preguntó? Sorry, no. ¿Por qué no le preguntó? Porque el ejercicio es ese. El ejercicio es que si hay algo que usted no entiende, usted le pregunta. Excuse me, what is a feeling? Porque feeling es un sentimiento. Yeah. Ese es un feeling. Para mí es un sentimiento. Entonces, cuando dicen una palabra así, usted tiene que preguntarle, excuse me, I'm sorry, can you repeat the word? I don't get it. What is it? I'm sorry, can you explain it to me? Sí, eso, okay. Eso. Se trata, el ejercicio es que usted no solamente escuche lo que dice, sino que tiene que ir entendiendo. Imagínese que fuera tech support y ¿qué fuera usted a hacer? ¿Cómo haría? Entonces, cuando una palabra, ahora pregúntele a Mario qué es feeling. Excuse me, Mario. What is feeling? Pregúntele. Excuse me, Mario. What is feeling? Quise decir que estaba fallando, pero creo que no lo pronuncié bien. No sabía, tranquilo. De eso se trata. O sea, ok, no lo pronuncié. Ok, entonces explíquele qué es. O sea, si no, la pronunciación no estuvo bien. Ok, entonces vamos a ver qué. ¿Qué es lo que le quiero decir? Yes. Que el escáner está fallando. Ok. Ok, entonces. Ahora, entonces, eso sería failing. 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 Yes, failing. Ajá. El escáner es failing, o sea, está fallando, se está muriendo, no trabaja, eso es failing. Failing. Failing, yes. Okay. Failing. Very good. Entonces, el ejercicio es eso. Si usted no entendió algo, pregunte otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué? No importa cuántas veces pregunte. Okay. Excelente. Very good. Buen trabajo, Zenia. Tiene buena pronunciación. Excelente trabajo. Okay. Miguel y Julia Margarita, please. Miguel, why down the most common problem you have by the equipment on your office? Parece que tiene problemas con su equipo, Miguel. Hola. ¿Me escucha? Ahora sí, yes, Okay. I have trouble with the internet connection. It's down.
You got it, Julia? Hello. You got it? I have trouble with the internet connection. It's down. Number two, I would like to report a problem with my printer. It doesn't seem to work. Repeat, number two, I would like to report a problem with my printer. It doesn't seem to work. Number three, I have issue with the focus. It doesn't turn on. Number three, I have issue with the focus. It doesn't turn on. Number four, I have a problem with air conditioner. It doesn't cool. Number four, I have a problem with air conditioner. It doesn't cool. And number five, I would like to report an issue. My laptop have blue screen. Number five, I would like to report an issue. My laptop have blue screen. Okay, Julia. Okay. Okay, Margarita. Margarita, este, no sé, oigo interferencia, no sé si es Miguel o es de Margarita. No sé, teacher. ¿Ah? No sé. No, entonces no es. Es alguien. Ok, ya se fue. Se veía una noticia y no sé quién es. O solo yo lo escucho, ¿lo escuchan ustedes también? Sí, alguien tiene abierto ahí. El, sí, el, ajá. El lo escuchamos. No lo escucho bien. No hay algún. Oh, ahí está. Es de Margarita. Es de Margarita. Sí. Margarita. Hola. ¿Puede bajarle el volumen al televisor o algo que están escuchando ahí, por favor? No tengo, no hay nada. Sí, pero cuando. El teacher es. No, cuando no, le. No, porque está hablando ahorita. Sí, yo estoy hablando, pero ahorita le apagué el. Cuando silencio a Margarita, se apaga eso. O no, pero ya Margarita, enciende el micrófono, Margarita. Encienda. Yo creo que alguien se estaba conectando y se oía ahí, pero no es Margarita. Enciende el micrófono, Margarita. Ok, no hay ruido. Ay, sí, no hay ruido, ya. Yes. Ok, Margarita, prende el micrófono, por favor. Ok. Bien. Pero se desconectó. Se desconectó. No, eso no era. Dice, si no está mi ruido, yo tampoco. Dice, no, si no me quieren con mi ruido, tampoco. Ok, okay, entonces a Miguel Espinosa con César Menfredi. No me quieres con mi ruido. Sí, así, entonces, mira, Miguel, lo que le iba a preguntar a Margarita
era qué es focus. Le iba a preguntar a ella porque para ver si ella, qué es focus, eso le iba a preguntar. Porque focus se escribe focus. Focus es enfocarse en algo. Ok. Y no sé qué es focus para ti. Like a lamp. Oh, ese es una light bulb. Oh, light bulb. Okay. Mm-hmm. Light bulb. Ok. Yes. Pero le iba a preguntar a Margarita porque ella te tenía que haber preguntado a ti qué era focus. ¿Qué era okay, okay. En el problema, ¿qué es focus? Ya. Yeah. Ok, entonces el ejercicio lo vas a hacer con César. Ok. Manfredi, please. Ok, repeat my... Sí, please. Uh-huh. Rolling. Ok, César, number one, I have trouble with the internet connection. César te tiene que preguntar cuáles son los problemas que tienes. Ok. Who is the partner, teacher? Miguel. Miguel. What are the common problems you have in your workplace? Miguel. I have any problems, César. Number one, I have trouble with the internet connection is down. Mm-hmm. Number two, I would like... Dale tiempo que escriba. Okay. I have trouble with the internet connection. It's down. Okay, it's down. Mm-hmm. Number two, I would like to report a problem with the printer. It doesn't seem to work. Okay. Number three, I have issue with the light bulb. It doesn't turn on. The light bulb? Can you repeat? I have issue with light bulb. It doesn't turn on. Okay. Number four, I have a problem with air conditioner. It doesn't cool. Okay, Cesar. Okay. Number five, I would like to report an issue. My laptop have blue screen. Oh, can you repeat the last one? Issue. Number five, I would like to report an issue. My laptop have blue screen. Mm-hmm. Any questions, César? Okay. You got it, my problem issues and issues? No. The last one, I understand that you say would you like an issue? Your laptop like a blue screen. No. Blue screen is when a laptop got a virus, normally. You screen blue and... I understand. Okay. Fine. Now, what are the most common problems
you have with the equipment in your workplace? The equipment, well, so one problem that we have in the in my workplace, that the printer does not work, that we don't have a sales system. Sorry? We don't have a sales system report. We don't have ventas, sales system. Sales system, okay. Mm-hmm. Sales system. We don't have sales system, what? Only that, okay. Uh-huh. Number three. The other problems, the internet connection is very, very slow. Okay. Number four. Maybe the other problems, it will be that no safety, no. Tal vez estoy pronunciando mal. Safety tools, like hat, bucket boots, and gloves. Que no hay herramientas de, digamos, de seguridad como botas de cubo o casco o guantes. Ok. Safety tools. Ok, safety tools. And bucket boots, botas de cubo. Okay. Gloves, guantes. Okay. Number five. Maybe the issue, is that air condition, it doesn't. Does not work. The air conditioning does not work. Or doesn't work. Okay. It doesn't work. It doesn't work. Again, the other issue example that my computer on the laptop, it doesn't work. Okay. Finish. Yes. Okay. Between Cesar and I, we have two problems. Same. Okay. Which one are they? With computer and AC condition, air conditioner. Air conditioning. Air conditioning. The air conditioning, it doesn't work. Okay. ¿Trabajan en la misma compañía? No. No. How do you say? Yeah, you work in the same company, huh? You have the same issues. How do you say mera casualidad? Yes, it's just a coincidence. Coincidence. Ah, it's a coincidence. It's just a coincidence. Ah, just a coincidence. Thank yes. You. Miguel, mm-hmm. Lo único, el word stress. Hay una palabra que dice report, algo así, ¿verdad? Report. Es report. Yes. Report. Okay. Uh-huh. Y report. El air conditioning le dices air conditional. Sí, es air conditioning. Air conditioning. Yes. Okay. César lo dijo bien, pero... Conditioning, yes. Very good, okay. Good job. Excelente. Okay, thank you, teacher. Estamos
ahorita, hasta ahorita estamos bien porque no estamos ya cuando no estamos hablando el inglés muy rápido, sino que lo estamos expresando en una velocidad natural, que eso es lo que estaba buscando yo que lográramos, y parece que ya lo logramos. Todos ustedes, los que han leído hasta ahorita, están hablando un inglés a una velocidad natural. No están speaking a mile a minute. A mile a minute es cuando uno está hablando bien rápido, ¿sí? Y usually talked in that at that speed when too fast, when they're like a nervous or insecure. Estamos perdiendo el miedo. Exacto, cuando están nerviosos, están inseguros de lo que están haciendo, hablan rápido, o sea, esa nerviosidad, y eso ya se les quitó hasta ahorita. Los que han leído hasta ahorita, estamos perfectos. I'm so happy for you guys. Estoy feliz por ustedes porque estamos hablando, o sea, estamos hablando inglés. Y otra cosa que estoy notando es que ya ustedes están, la dificultad más grande que teníamos antes era que estábamos traduciendo, y eso como que lo estamos ya lo estamos quitando, porque ya ustedes están hablando normalmente y no están pensando en español. Eso me preocupaba, pero parece que lo estamos dominando ya. Felicitaciones. Entonces estamos, we are learning to think directly in English, que es lo principal. Felicitaciones. We have more confidence. Yes, now you feel more confident, yes. Y eso es bien importante, o sea, perder el miedo de cometer errores, no pasa nada. O sea, vamos a cometer mistakes. Mistakes are going to be there always. Perder el miedo de participar a veces, tal vez por eso no participamos. Sí, ajá. Y la pronunciación, we're making sure that our pronunciation is nice and clear. Eso es, yo estoy contento. Es más, ya, ¿para qué? Ya terminamos ya la noche. No, mentira. Nos falta todavía. Ok, very good, excelente. Vamos a ver, tenemos a Carla Lisette. Carla Lisette, sí, o no. O Melissa, ¿verdad? Melissa. Melissa y Julia Margarita. A ver si no se los va Julia Margarita otra vez. No, ok, very good. Ok, entonces vamos a comenzar preguntando, ¿verdad? Por ejemplo, si Julia Margarita le va a preguntar a Melissa, dice, Melissa, what are the most common problems you have with the equipment in your office or your workplace? Y si Melissa le está preguntando a Margarita, diría, Margarita, what are the most common problems you have with the equipment in your workplace or your office? Okay? Okay. Comencemos. Melissa, what are the most common problems you have with the equipment and your office? Good job. I have trouble with the printer because cut the paper. It does not seem to work. The mouse, it make a strange noise. The laptop. Se lo voy a cortado. No, sí se le oye bien, Margarita. Nada más que va en pausa. Va muy rápido, sí. It's going too fast. Acuérdense, estamos tratando de no speak a mile a minute, no hablar tan rápido, sino decirle el primer issue o el primer problem y que ella lo escriba. Si tiene alguna pregunta, ella me va a hacerla. Excuse me, can you repeat this part? I didn't get it. I don't understand. O algo así. Ya cuando termine con el primero, ya viene y le dice el otro problema. Y así sencillamente. ¿Ok? Ok. Number one, Margarita.
I have trouble with the printer because cut the paper. Okay. Number two, it does not seem to work the most. Lo último, ¿cómo digo? En inglés, Margarita, trate de preguntar en inglés, en inglés. Okay. Trate. What? Number two. Yes. It does not seem to work. Yes. The mouse. Discúlpeme, Lisa, pero ese ¿qué problema es? Quise dar a entender de que estoy teniendo problemas con el mouse. Con el mouse. Ajá. Oh, ok. Ajá. Ok. Number three. Continue. Yes, please, yes. Okay. Number three. It's make a strange noise the laptop. Okay. Es que el sujeto me lo pone primero. O sea, the laptop makes strange noise, sería. Bueno, pero cuando dice it makes strange noise, entonces yo pienso it, ¿qué es it? Y ya después me aventó la laptop. Entonces la laptop va primero y después the laptop strange. Makes strange noise. Yeah. The laptop strange noise. No, makes. The laptop makes a strange noise. The laptop strange make noise. No, makes. The laptop. Makes. Acuérdense, la estructura es subject, verb, and complement. Entonces, el subject en este caso es laptop, the laptop. The laptop es el subject. Luego viene el verbo. ¿Cuál es el verbo? Make. Makes. Y tercera persona tiene que poner el S. Makes. ¿Y qué es lo que? Makes a strange noise. Ese sería el complement. Es el ruido. The laptop make a strange noise. Uh-huh. Yes. Number four. Yes, I don't see me pushes the mail address. See me, what? Bows. Mouse. Bows. 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 Mouse.
Bows. 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 No sé qué quiere decir. ¿Cómo se escribe? Pregúntele. Bows. Excuse me, Melissa. Dígale, excuse me, Melissa. Can you? Le voy a preguntar dos cosas. ¿Verdad? Can you spell out bows? O what is bows? Y ella le va a explicar qué es. Excuse me, Melissa. How do you spell? B-O-S-S. B-O-S-S is a bus. 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 Yeah. No, bus. Bows, no. Boss. 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 My boss. My boss is the person who is in charge of the company or the office or the department. Is the boss. Okay. Yes. Boss. Yeah, in my house, my wife is the boss. Yeah. Boss. Okay, así debe ser. Yeah, there we go. She's the boss. Yeah. Como todo, ¿verdad, teacher? Yeah, yes. We have to accept that. Yes, she's the boss. The email address. Quizás es todo, teacher. Yes, solo cuatro. Is that it? Yes, is that it? ¿Es todo? Is that it? Is that it? Mm-hmm. Eso es todo. Le pregunto, por ejemplo, Margarita tenía que decir, is that it? ¿Es todo? O what else? What else es qué más? Yeah. Y cuando usted pregunta, oh, that it, that's it. That's it. Eso es todo. Melissa, si ya terminó, dice, oh, that's it. That's it. Es todo. Y si Julia le pregunta a usted, is that it? ¿Es eso todo? Is that it? Is that it? Uh-huh. Ok, porque yo solo una hice, teacher. Una, ok, es suficiente. Una es mejor que nada. Very good, excelente. A ver si es, ahora es. Pero espérese que Melissa le pregunte. What are the common problems? Most common problem, yes. What are the most common problem in your office? Yes, I have many problems when I have the printer. Because often the paper took it in it. Sorry, Margarita, repeat, please. Yes, I have many problems when
I use the framing. What? The printing. How do you spell, please? Gwen. I use. Next, I use. The print. Printer. Print. That is Margarita. Oh, okay. Because often the paper took in it. Because the printer? I think she wants to say that the printer gets stuck. Que se traba, creo yo. Yes. Get stuck. S-T-U-C-K. S-T-U-C-K. Okay, very good. Do you guys have any problems in common? ¿Tiene algún problema en común? Melissa, Margarita, any problem in common? Sí, yes. What do you have in common? The laptop. The laptop. Okay, so that is a problem in common. The laptop. Yes. Okay, very good. Very good. Excellent. Excelente trabajo. Good job. Thank you. You guys did a good job. Excelente. Buen trabajo. Está un poco difícil, ¿verdad? Ya cuando se está uno tratando de comunicar y qué digo y qué. Pero this is just the beginning. Es el comienzo de algo grande, ¿ok? Espero que esto sea motivación para ustedes de seguir adelante, de que vean que es bien bonito cuando uno empieza a comunicarse. Empieza a oír palabras y empieza a decir palabras. Entonces, you guys have made a good job. Excelente, buen trabajo. Ay, no, ma, que respeto con el respeto. El respeto. Otro pedo. Apague el micrófono porque se oye que está llorando el niño. Ay, no, llaman a la policía. Sí, llaman a la policía. Oh my God. Call the police. Teacher, ¿cómo se diría? Y lo peor es que todo se está grabando. Emergency number. Todo se está grabando aquí. Night. Todo está grabando aquí. No va a poder dormir. Yeah. Teacher, ¿cómo se diría? Llamen a la policía. You call the police. Ah, ok. Call 911. It's free. Call 911. Okay. Okay. Let me call roll. Cesar Manfredi.
I'm here, teacher. Thank you. Dennis Vladimir. Present. Thank you. Edgar Vladimir. Present. Thank you. Emerson Eli Moreira. Present, teacher. Thank you. Eric Armando Flores. Present, teacher. Thank you. Giovanni Alexander. Giovanni. Okay. En el chat apuesto que tiene mala señal, dice. Okay. Imer Alberto. Thank you. Present, teacher. Thank you. Jacobo. Present, teacher. Thank you. Jonathan Salvador. Jorge Alberto. Juan Carlos Morales. Julia Margarita. Hello, teacher. Hello. María Jesús Martínez. Present. Thank you. Mario Osvaldo Martínez. Present, mister. Thank you, sir. Melissa Esther. Present. Thank you. Nelson David. Present. Thank you. Wilfredo Antonio Luna. Okay. And I have Xenia Yurit. Present. Thank you. Miguel Ángel Espinosa. Present, teacher. Thank you. And Noemí Esmeralda. Carla Lisette Valladares. Present, teacher. Thank you. And Janet, Janet Esmeraí. Present, teacher. Thank you. Entonces, hoy tenemos a María Melissa Nelson David, Wilfredo Antonio Luna. Okay, the rest of you, I see you tomorrow. Tomorrow is a Friday. See you tomorrow at 8 o'clock. Thank Wilfredo, you. Wilfredo, see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night, Mr. Ausen, teacher. Good night. Huh? Wilfredo is absent. Good night. Wilfredo is absent. Yes. Al next one, ¿verdad? Le tocaría Nelson Tejada. Le tocaría Nelson Tejada, entonces. Ahí está Nelson. Como oyente. Sí, Nelson. Afirma, afirma, estamos. ¿Ah? Nelson. Hello, teacher, aquí estamos. Entonces te toca quedarte hoy, Nelson. Ok, bye. Vaya, está bien, teacher. Good night. Un gusto. Good night, Miguel, thank you. Good night. Okay. Good night, teacher. Good night. Bye. Bye. Nelson, how are you today, Nelson? ¿Qué pasó? Pues todo bien. Sí. Pues la verdad sí. Ah, bueno, ayer no me pude conectar. What happened? Porque no pude conectarme porque no salí tan tarde del trabajo. Pues sí. Oh. Ajá. Y ya después ya no pude recargar. Una tarjeta ahí para okay. Para poder estar en la clase. Okay. Entonces esta semana, este 15 sí que ha estado horrible el trabajo, pesado. Busy, ¿verdad? Sí, busy. Okay. Y dime, cuesta concentrarse así. Ay, no, sí, sí. Mayormente cuando llegas cansado no puedes concentrarte en lo que estás haciendo. Sí, pero, es verdad. Ajá, pero he visto ¿cómo se llama? Un improvement en tus lecturas, Nelson David, y ¿qué es lo que estás haciendo para ayudarte a que tu lectura pueda ser mejor? Es más que todo quizás de mi parte en el aspecto de repetir las cosas. De lo que es la enseñanza y de lo que usted me está aplicando ahí. Ok. Eso veo que hace falta un poquito más de mi parte. Mm. Pero por el mismo cansancio, yo hasta ya yo hablé con los
con los muchachos también ahí de inglés corporativo y le dije que no voy a seguir para este octubre. No. Porque, o sea, no. Pero sí en noviembre. Sí, ajá. Ajá. Y, voy a tomarme un pequeño descanso porque sí me he sentido cansado. Estás muy, 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 ¿cómo se llama? Muy cargado, entonces. Sí, estoy bastante cargado de trabajo ahorita y con eso, pues, tengo algo así, enferma mi mamá. Mm. Y, pues, ella tiene como insuficiencia renal. Ah. Está comenzando eso y entonces uno, mi mamá, ella sola vive. Entonces mi hermano, solo somos dos hermanos, a veces vamos, él trabaja en la noche, yo salgo y estoy cansado, sí. Entonces le estamos cuidando, ¿verdad? Uh-huh. Ahí cualquier cosa, pues estamos al tanto de mi mamá o mi esposa y sí. Ahí estamos con ella, entonces todo eso es una carga para mí. Sí, sí, sí. Y eso siento que no me ha podido avanzar. Sí, es una carga emocional más que todo. Emocional. Sí, emocional es bien tremendo eso. Sí. Es difícil, pero no sé, o sea, me siento así como, no inútil, sino que bien bloqueado, porque yo quisiera dar de más, pero emocionalmente siempre estoy con ese clic, ¿verdad? En la, sí. En la mente. Sí, sí. Ajá. Sí. Sí, por lo demás, ahí estamos procurando. También hay unos amigos ahí que saben inglés, ahí yo les pregunto también, ¿no? Oh, sí. Así que, sí, gracias a Dios, ahí estamos. Que ellos, hay unos que son bien avanzados y todo en el trabajo. Les gusta bastante el inglés. Yo les digo que no, nunca me gustó el inglés. Uh-huh. Pero como mis años también, digo, bueno, voy a hacer algo que nunca lo hice y lo estoy tratando de explicar. Sí, sí. Me sí. Cuesta, y yo lo que le digo a un amigo, a mí me cuesta en el aspecto de que vaya, yo puedo estar leyendo, pero ya para hablarlo me cuesta agrupar las palabras. Uh-huh. Eso me cuesta, porque lo que dice hoy los compañeros de que todo el tiempo queremos saber en español lo que se dice en inglés. Uh-huh. Entonces esa manía la tenemos que los latinos. Sí, correcto. Cuando sí. Estamos aprendiendo. Uh-huh. Ajá, no sé, en su experiencia, ¿cómo es que aprendió? Es que, ve, eso es lo que, no sé si te has fijado, pero eso es lo que estoy tratando yo de ayudarles indirectamente, no diciéndoles que eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, porque cuando a uno le dicen qué hacer, uno se bloquea, dice, no, 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 yo no voy a hacer eso, todos somos así los humanos. Entonces, con los ejercicios que yo estoy trabajando con ustedes, lo primero que estoy haciendo es asegurándome de que ustedes tienen una pronunciación bonita y clara. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una pronunciación bonita y clara, nos entienden lo que queremos decir las otras personas. Ese es lo primero. La otro que estoy trabajando con ustedes es que ustedes empiecen a dejar de traducir mentalmente las palabras, ¿sí? Entonces, que ya no traduzcan, que lo que están diciendo, no sé si te fijaste, el ejercicio que tuvimos hoy me gustó mucho, sí. Porque no se vio tanta la traducción, sino que estaban hablando directamente en inglés, aunque sea una palabra que uno hable en inglés, pero que no la pienses en español, ya es ganancia, porque tu cerebro se va a ir acostumbrando a eso. Entonces, la mayor dificultad, más que todo de los hispanos, la mayor dificultad que tenemos es el hablado mental, ¿sí? Ese hablado mental que nosotros tenemos español e inglés aquí. Entonces, del español lo traducimos al inglés acá y del inglés al español, ¿sí? Y entonces estamos así, ¿ya? Y eso, sí. Eso es lo que te impide que tengas una fluidez. Esa es la segunda cosa que estoy tratando, de que nosotros learn to think in English, ¿sí? Aprender a pensar directamente en inglés, ¿sí? Y la tercera es que nos relajemos acerca de los mistakes. Mistakes son errores que nosotros cometemos, ¿ah? Y no tratemos de ser perfectos, porque eso mata a las personas, o sea, el perfeccionismo de ser perfecto. No, es que no voy a hablar porque me voy a equivocar y ¿qué van a decir? No, eso tenemos que quitarnos. O sea,
y relax about mistakes, o sea, relajarse acerca de los errores. Vamos a cometer errores. In fact, yo quiero que cometan errores para poder dar explicación. Si ustedes no cometen errores, sí, me quedo sin trabajo yo. Y es verdad. Sí, entonces. Tiene razón. Uh-huh. Y la cuarta, y la cuarta, la que les digo yo y que te voy a decir a ti, David, es práctica shadowing. La práctica shadowing quiere decir que yo oigo, escucho un diálogo, primero lo escucho y después trato de irlo narrando juntamente con el que lo está narrando. Eso se llama shadowing, ¿sí? Eso te ayuda bastante a ya no pensar en español, porque tu mente empieza a agarrar esa estructura en inglés y ya cuando vienes a ver tú estás hablando puro inglés, ¿ya? Entonces, shadowing. Diálogo. Shadowing. Sí, cualquier diálogo, puede ser un diálogo, puede ser una canción, puede ser una conversación, cualquier cosa, la escuchas tú primero y después tratas de ir hablando al mismo tiempo, ¿ya? Al mismo tiempo que la otra persona hablando. Y al principio no lo vas a poder hacer. No lo vas a poder hacer porque te va a ganar la recording, te va a ganar. Pero cuando llegues al momento de que palabra dice él, palabra dices tú, palabra, y van así, vas a ver que tu mente ya no va a pensar en español. Ya estuvo, ya lograste esa habilidad. Entonces, ese es la cuarta, el cuarto consejo que yo les doy. Los primeros tres, lo practico en la clase, o sea, pronunciación, la mejor pronunciación que se pueda, que sea bonita y clara, esa es la primera. El segundo es que pensemos en inglés, ya, en inglés. La tercera es que se relajen, hey, tranquilo, si te fijas no estoy, los dejo que ustedes lean y ya después les doy las correcciones, ya, pero antes ustedes lean como ustedes puedan. Y parece que está trabajando, parece que ya se sienten ustedes más confiables y están hablando de más fluent. Y eso me está gustando bastante. Así que felicitaciones a todos ustedes que están haciendo este esfuerzo y siento mucho que no vayas a poder continuar el próximo mes, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ¿ya? Si tienes que descansar, descansa y eso te va a beneficiar bastante. Ok, Nelson. Sí, la verdad es que me ha gustado su participación como profesor, porque se le ve con los años la experiencia y ha aprendido. Lastimosamente, pues no estamos así en presencia. Sí, creo que se disfrutaría más, yo como alumno disfrutaría más como la clase de profesor que es usted. Uh-huh. Porque yo veo que tiene mucho que dar, pero sí, en estas videoconferencias no podemos, pues, porque sí, se cortan los audios y todo eso. Correcto. Pero, ajá, y pues, gracias por también tener la paciencia, ¿verdad? Okay. Y a la vez, veamos qué podemos. Una de las cosas que yo quisiera, ¿qué usted me aconsejaría para? Esto venía a mi mente. Lo que sí veo que hay bastantes niveles de cómo los alumnos se desarrollan, porque veo que todos tienen un nivel bien diferente, unos más altos, otros más, sí, menos. Nosotros, yo soy del menos más bajo de niveles de aprendizaje, pero, sí, pero yo, o sea, disfruto escucharlos y digo, ¿cómo hacen? Uh-huh. ¿Cómo hacen? Es porque se atreven a hablar. Tú no estás tan lejos, ¿verdad? Te he escuchado y las veces que has participado, has hecho una buena participación y eso es lo que tienes que continuar haciendo, hasta que perfecciones tu inglés. La única forma como vamos a perfeccionar, si quieres nadar, métete al agua, ¿sí? Y sin pensar que te vas a ahogar, sino que a patalear, ¿ya? ¿Ok? Es verdad, gracias, le agradezco mucho y pues, bueno, hasta mañana. Okay, see you tomorrow. Good Have a night. Good night. Okay. Bye-bye. Tomorrow.